Bueno, pues muy buenos días a todos. Nosotros hemos trabajado ya con este programa de Knockout, No Tires la Toalla, o RING, que es un programa de reinserción social y de prevención terciaria de la violencia. Y bueno, en este programa justamente hemos hecho alianza con Mauricio. Aquí traigo un libro que escribimos de la mano con Mauricio Suleimán y yo, que justamente trata este programa. De lo que va el programa es, adentro de las prisiones, estamos trabajando con los internos para justamente poder reinsertar a las personas. En México hay más de 180 mil personas privadas de la libertad. El 40% de estas personas ni siquiera sabemos si son culpables, todavía están en sus procesos siguiéndolos. Y algo muy importante es que el sistema penitenciario trabaje en programas que hagan que la gente que salga, salga mejor, con mayores habilidades y mejores herramientas. Y lo que hemos hecho con el box, en este caso en la mano con el Consejo Mundial de Boxeo, es trabajar un programa integral de reinserción social. ¿Qué significa esto? Trabajamos por un lado las emociones, atención psicoemocional, terapias cognitivo-conductuales, trabajamos con las familias también de los privados de la libertad. Todos los martes tenemos conexiones en Zoom con todos los familiares y hacemos talleres y terapias conjuntas. Y también trabajamos con el tema de la autoestima, trabajamos talleres del perdón y la reconciliación. Hemos trabajado también mucho de la mano con Joe Dispenza, ahí trabajamos en la parte emocional, cognitivo, también conductual. Y bueno, ahí algo importante en este sentido es que el box ha sido una herramienta también atractiva para los privados de la libertad. Y algo que hemos visto como resultados, llevamos ya más de 7 años haciendo este programa con Mauricio, lo hemos hecho en el estado de Morelos, lo hemos hecho también en el estado de México, y tenemos ya a muchos de nuestros alumnos que han salido de la cárcel y que hoy tienen también algo que ver con el box afuera de la cárcel. Tenemos en Ocuilan un equipo ya de 80 niños entrenados por uno de los privados de la libertad, que fue parte del programa de Knockout. Y también algo importante que nos hemos dado cuenta, el box es un gran aliado en la reducción de las adicciones, porque genera un sentimiento también en los privados de la libertad, que el 100% eran adictos a diferentes cuestiones adentro de prisión, y lo que hemos visto que el 95% de los que se meten al programa de box y del lado de la atención emocional, pues dejan también las adicciones. También hemos visto que la parte de la autoestima se vuelve muy importante para que cambien su actitud adentro de la prisión. Y los martes familiares también ha sido clave, porque hemos visto que el reconectar con sus familias, el trabajar de la mano de estas familias, también hace que el privado de la libertad cambie de una forma pues más eficiente, más adecuada. Ellos se han vuelto una familia adentro del penal. Entonces este programa ha sido un ejemplo que ha salido ya en muchos periódicos, ha salido en diferentes programas de prevención. Y bueno, yo aquí traigo también el libro para quien lo quiera revisar. Vamos a sacar una segunda edición con los resultados de la segunda fase que hemos trabajado con el Consejo Mundial. Eso va a ser el próximo martes, justamente presentamos el nuevo libro. Y aquí de lo que se trata es que el box sea una herramienta pues muy importante en esta transformación personal de los privados de la libertad. Entonces, simplemente agregaría que algunas de las historias de vida de estas personas, a veces es muy difícil. Muchos de los privados de la libertad, nosotros queremos darle una verdadera segunda oportunidad, porque a veces no tuvieron ni siquiera una real primera oportunidad. Muchas de las imágenes que ustedes están viendo pasar son parte de este programa que, como les digo, ya tenemos más de 7 años. El Consejo Mundial de Boxeo además ha llevado y acercado a estas prisiones, a estos privados de la libertad, a muchos campeones del box que nos han ayudado a entrenarlos. Hay 3 veces por semana tienen entrenamientos de box, y ya ahorita tenemos algunos de los internos que también ya son entrenadores a su vez, porque han estado ya por varios años en el programa y nos ayudan a introducir a los nuevos a este programa. También algo muy importante es que los campeones del box se acerquen a esta población, porque a través de sus historias, a través de su motivación, también pues encontramos un camino con estos privados de la libertad. Hemos hecho torneos, esa foto que ven es entre 2 cárceles diferentes, llevamos
llevamos a los de una cárcel a otra a hacer este torneo también de Boxeando por la Reinserción. Algunas de las fotos que ven afuera son de los que ya salieron, a los niños que están entrenando también ya en sus comunidades, y ese reencuentro familiar que se da también de la mano de estas personas. Y finalmente también con el Consejo Mundial de Boxeo, hace un año hemos empezado a trabajar con esta metodología de los que salen afuera, pues hemos trabajado algo que se llama Noquea la Adicción, y eso es trabajar, como vimos que da muy buen resultado el box para la reducción de adicciones, también en colonias de altos factores de riesgo, colonias donde suceden muchos fenómenos delictivos, hemos empezado también a trabajar ahí con niños, trabajamos el año pasado en 20 anexos en Ciudad Juárez, anexos de personas que también son adictas, con el programa de Noquea la Adicción, y hemos visto que también ha contribuido mucho el box en esa reducción de adicciones. Ahí tenemos la foto de Reconectando Emociones con Joe Dispenza, que fueron 8 talleres que se brindaron también para los privados de la libertad, a más de 2.000 personas privadas de la libertad en 25 estados de la República. Pudimos llegar a través de estos talleres de Reconectando Emociones, y aquí creo que lo más importante, y con esto me gustaría también ir cerrando para darle la palabra a nuestro compañero de Argentina que ha trabajado también programas muy interesantes, creo que lo más importante que pasa con este programa de box es la combinación de este deporte, en particular de este deporte. Yo he trabajado prevención de la violencia y el delito toda mi vida, he trabajado con fútbol, he trabajado con béisbol, con arte, cultura, con muchos deportes, sin embargo sí les puedo decir que el box ha sido la clave mágica en la reinserción de estas personas privadas de la libertad, porque usa también una energía, una fuerza, una disciplina muy importante, y eso ha sido transformador. Algo muy importante que nos ha tocado también trabajar con los privados de la libertad y sobre todo con los directores de las prisiones, a veces pensamos que el box, o se piensa que como es un deporte de pelea, es violento. Y todo lo contrario, lo que nosotros hemos visto con los privados de la libertad es que el box los ha hecho un equipo más unido, los ha hecho disciplinados, los ha hecho dejar estas drogas. Y algo muy importante, no, ellos incluso a veces no quieren ni pelear entre ellos ya en el mismo equipo, sino por eso hicimos también las luchas con los de la otra cárcel. Y algo muy importante es que son hoy una familia resiliente adentro de la prisión, y ha mejorado en un 80% las relaciones con sus familias. Esa foto que ven es de los que van saliendo. Nosotros en el programa de Knockout, No Tires la Toalla, nos encargamos de ir a recogerlos, de juntarlos con sus familias. Y hay una atención postpenitenciaria de 3 meses, trabajando en la parte psicoemocional con las familias y con ellos para verdaderamente lograr la reinserción. Estas son algunas de las colonias en las que hemos trabajado también con algunos de los privados de la libertad que salen con programas más integrales y también transformando el espacio público. Y ahí tenemos Noquea la Adicción y Noquea las Adicciones también. Entonces ese es Oscar, uno de nuestros privados de la libertad que ya salió y que está entrenando a muchos niñitos en Ocuilan. Como les decía, tenemos ya 80 alumnos. Y bueno, simplemente agradecer al Consejo Mundial de Boxeo, porque la verdad es que Mauricio y su equipo siempre han estado muy comprometidos con estos temas, con trabajar con los factores de riesgo, y yo les agradezco que además durante 8 años hemos hecho programas de largo alcance. No son eventos, no es ir una vez y hacer un evento de box, son programas que, como les cuento, ya tienen años de trabajarse, que 3 veces a la semana hay entrenamientos de box, 2 veces a la semana atención psicoemocional y un trabajo de acompañamiento con todo un equipo de psicólogos. Y también agradecer al Estado de México que nos ha permitido entrar a muchos de estos centros de reinserción a trabajar con sus internos. Un agradecimiento especial también al gobierno del Estado de México, y bueno, en su momento que trabajamos también con Morelos y con Chihuahua los programas de Noquea la Adicción. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y gracias a todos. Yo firmo abajo también, me aplico las mismas palabras. La verdad que el trabajo que viene haciendo UNICE es gigante. Nosotros en Argentina hacemos un programa que se llama Boxeo sin Cadenas. Mauricio, quería agradecerte a vos y en tu nombre a toda mi familia, la familia del Consejo Mundial de Boxeo, porque en una época donde conocimos lo que es el aislamiento, hemos llegado donde nadie llega. Y hemos hecho una política de inclusión donde pocos quieren hacerla. Boxeo sin Cadenas se trata de eso, lo que dijo UNICE también nos toca. Quisiera decirte que mañana mismo, gracias a un trabajo en conjunto con nuestra Federación Nacional, vamos a tener la segunda
generación de egresados que iniciaron con el curso de iniciación al boxeo que dio el Consejo y después estudiaron durante toda la pandemia para ser técnicos de boxeo. Eso muestra cómo el trabajo en conjunto, en un lugar donde pocos tienen oportunidades, le da oportunidad de salir y trabajar. Porque la cárcel es el primer muro, el segundo muro está afuera cuando ellos intentan volver al trabajo. Entonces, como bien decía Eunice, llevamos el boxeo a un lugar donde se necesita, porque el boxeo nada tiene que ver con la violencia. Como dice la gran campeona Cris Namus, para que haya violencia tiene que haber un sentimiento oscuro y un sentimiento malo. Nada de eso sucede en el boxeo. Quería agradecerte nuevamente. Vamos a tener el 2022 el primer torneo intercarcelario del Consejo Mundial de Boxeo, gracias también a un trabajo en conjunto con la Federación Argentina de Box. Y para terminar, me gustaría, en reconocimiento al trabajo hecho por UNIS, entregarle la camiseta oficial de Boxeo Sin Cadenas, si así me lo permites. In summary, the work that is performed in Mexico and Argentina by them is a program which is intended to allow inmates Aquí. Acá.